Después quieren quemar un pote y que echarme pringo. Un pote de retiro, así que lo queman y le echan pringo. Me echan el primer gotazo, muchachos, ahí. El primer gotazo me lo echan ahí. Eso es el pote cuando se está quemando, claro, derretido, que te cayó ahí. Me echan el primer gotazo, tú supiste. Ahí estoy yo revolteado, boceando, porque ya yo sé que me quieren matar. Jalan un par de cuchillos, un par de varillitas. Fin al cabo, entran los policías. Cuando entran los policías, dicen, ¿qué es lo que está pasando? Ven que me tienen amarrado. Yo me quito la vaina de amarrar. Tú sabes, los policías no te dejan salir, ni por más bobo que tú tengas, ni por mi enemigo. Porque tú estás de castigo en la plancha. Yo hábilmente le tiré al tipo que me mandó a amarrar fufu cuando le tiré. Peguille TV, estamos aquí metiendo mano, estamos con un menorcito que la tiene. Me dijeron que es picante y viene a hacerle esta entrevista porque él tiene una trayectoria, así como ustedes lo ven, pequeñito, tiene una trayectoria carcelera muy fuerte y en la calle también. Él nos va a contar un poco de esa experiencia. Cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Ay, me dicen Cacón, pero yo me llamo Anthony, tú sabes. Yo cogí un par de cárcel, un par de bobo feo, de verdad, ¿me entiendes? Y te vine a contar un par de trayectorias que me han pasado, ¿me entiendes? De la vida. ¿Y cuántos años tú tienes? 27. ¿Y desde cuántos años tú estás delinquiendo? Yo desde los 14. No he visto un diciembre desde los 14 años. Entrando y saliendo ni durando una semana en la calle. ¿Me entiendes? Una pregunta, perdón. ¿Y cuál fue, desde qué tiempo me dijiste que estás en la calle? Como 2 meses y pico tengo. No, está bien. No, en la calle delinquiendo, ¿de qué tiempo? Oh, desde los 14 años, en la calle, haciendo esto, toda la diablura y toda la vaina de los marabares. Una pregunta. ¿Y cuál fue tu primer delito que tú cometiste cuando saliste a la calle? Oh, mi primer delito que yo hice cuando salí a la calle. Yo, la primeramente me lo metí al artista que se llama El Químico. ¿Me entiendes? Ah, pues tú le robaste al Químico. Sí, me le había metido y sé, pero eso fue vaina del demonio, ¿me entiendes? Que fue con un muchacho, fuimos a josearlo a la casa de él, tú sabes, cuando estamos ahí son como las 11 y pico de la mañana. Y esperándolo, nos quedamos ahí como en la cuarta de él, como hasta las 5 y pico de la tarde. Fin al cabo, nos dio para romper. Cuando rompimos, tú sabes que entramos para adentro, yo hábilmente voy para la cocina. Y mango una hacha que hay en la cocina, tú sabes, por si él está ahí, porque uno no sabe. Cuando mango la hacha, el compañero que está en la puerta me está diciendo, sal, que llegan, pero es mentira. Yo voy para la puerta y es lo que me dice, que no han llegado, sal, que vámonos. Y entro para el cuarto, cuando entro para el cuarto, tú sabes, empuño, voy mangando, mango 3 cadenas, par de perfume, par de vaina. Y salgo, cuando voy saliendo, tú supiste, voy poniendo una gente ahí a venderlo, la vaina. Cuando voy para allá a venderlo, muchachos, esa gente frena con el Dicrin, el Palacio, toda esa gente, yo tuve que volar. Hábilmente, cogí un carro 12 y frené a los mameyes. Y fácilmente por aquí mismo me agarran, ahí mismo me mocharon, la comunidad agarré, quité una vaina, atraqué un par de gente por ahí. Y me agarran ahí mismo y me mocharon, ¿tú supiste? ¿Y qué fue lo que tú te robaste del Químico? Oh, me le llevé 3 cadenas. Un par de perfumes, un par de pares de tenis, tú sabes, porque eso fue el chamaquito que estaba en par asustado. Me dijo, sal que llegan, pero él no había llegado nada. Y salimos ahí mismo. Cuando fuimos a vender, el tipo nos tiró para adelante. Parece que lo llamó a él, tú sabes, frenar y volar por atrás. Cogí para los mameyes, quería ir coger para donde una tía mía, en la Ciénaga. Y frené aquí en los mameyes. Ahí atracamos un par de gente y un par a mí y me agarró la comunidad aquí. ¿Ese fue el primer delito que tú cometiste cuando saliste a los 14 años para la calle? No, eso fue hace como 3 vueltas antes de eso. Porque yo he hecho un par de delitos más. No, pues está bien. Yo te pregunté a ti por el primer delito que tú cometiste cuando saliste a la calle por primera vez, que saliste a la... Ah, yo salí con el Verde y Lewin. Tú sabes, salí, había salido y con Ñañaito. Y nos agarró un policía que le dice Ambitico. Nos agarró con un inversor, una vaina, ¿se me entiende? Lo agarran en fragante delito, tú sabes, cargando todo, íbamos caminando normal de madrugada y de repente se lo frenó esos policías, ran. Dije, párense ahí. Yo me embalé y me metí bajo un carro porque yo era más menor, tú sabes, cuando eso. Cuando me meto bajo el carro, me sacan de ahí, ya tú sabes. El tipo iba solo en el motor y me tenía amarrado con 2 cordones o pares de tenis, tú supiste, iba a la calle enterándome tabla por la espalda, muchacho.
hasta el destacamento. Y ahí me llevan preso otra vez. ¿Ese fue el primer delito que tú cometiste? Sí, de eso estoy hablando. ¿Y qué tiempo tú hiciste en la cárcel? De ese tiempo. Ah, del tiempo, por ese delito, ¿qué tú hiciste en la cárcel? ¿Qué tiempo hiciste en la cárcel? No, yo hice, no, porque cuando ese yo era menor, ahí yo hice como un año y pico ahí. Como un año y tres meses hice yo los menores ahí, cuando eso, en las hayos menores. ¿Y cuál fue la experiencia que tú viviste ahí en esa cárcel? Ay, muchachos, la experiencia que, mira, ahí me cortan en el comedor yendo a buscar la comida. Ya tenía como tres días cuando entré. Me dicen los presos, no te pegues una celda que son enemigas. Y yo no sabía nada, tú sabes, preso nuevo. Al fin y al cabo me pegó en la puerta. Cuando me dan ese gilesazo, tú sabes, me llevan para Vaina, para Alpina, ahí mismo. Eso es Najayo, ahí nos llevan para Alpina. Me llevan a coser, no me quise coser. Está bien, al tipo después lo agarré en la cancha. Y lo corté también, me metí en para la plancha, tú supiste. Ahí dice un tipo, un amigo del tipo, yo no sabía que era amigo del tipo, compañero del tipo. Le dice él, me dice él al tipo, que mira, este fue que cortó el compañero mío, amárrenlo. Tú sabes, yo no sé nada, yo me dejé amarrar, me amarran en cuero, porque las planchas te entran en cuero y te ponen una funda, tú sabes, para que no se te vea el huevo ni nada. No, nosotros no sabemos, ¿no? No, porque yo te estoy explicando la trayectoria, ¿me entiendes? Ah, dale, dale, dale. Cuando me dicen amárrenlo, me amarran. Tú sabes, me tienen amarrado a boca abajo, son como cinco ellos. Tengo que hacer lo que yo diga, me dicen ellos. De que vete ese biliga el pote de agua entero. Fufu, me lo bebí a la mala, yo sin querer. Cuando me lo bebo, me acuestan. Agarran un biliga con una sábana, una vaina, me dan como 700 potazos. Después quieren quemar un pote y que echarme pringo. Un pote de retiro así, que lo queman y le echan pringo. Me echan el primer gotazo, muchachos, ahí. El primer gotazo me lo echan ahí. Eso es el pote cuando se está quemando, claro, de retiro, que te cayó ahí. Me echan el primer gotazo, tú supiste. Ahí estoy yo revolteado, boceando, porque ya yo sé que me quieren matar. Jalan un par de cuchillos, un par de varillitas. Fin al cabo, entran los policías. Cuando entran los policías, dicen, ¿qué es lo que está pasando? Ven que me tienen amarrado. Yo me quito la vaina es amarrada. Tú sabes, los policías no te dejan salir, ni por más bobo que tú tengas, ni por mi enemigo, porque tú estás de castigo en la plancha. Yo hábilmente le tiré al tipo que me mandó a amarrar. Fufu, cuando le tiré, me embalé, empujé al policía y salí. Los policías me matan a palo. Hasta que hace guardia, me llevan dándome bate, ahí sacan el otro tipo. No, pues ya no te mataron, ¿no? No, no me matan de casualidad porque me embalé. Ahora sí, si vos te veo. Me embalo, me quedé ahí, me matan a palo. Cuando estoy ahí, tú supiste, me embalé. Cuando me embalé, ahí traen al otro tipo, pero viene otro policía atrás de mí dándome chucho y bate y de todo. Cuando voy para allá, estamos en casa de guardia, ahí el bobo. Ahí nos mojan arriba, nos posan, nos pusieron en cuero, nos echan agua con una manguera y un policía de este lado y otro de este lado. Chucho y chucho a los dos. Ya tú sabes, yo sin hacer nada. Y a mí fue que me amarraron, me di en chucho por todos lados otra vez. Y ahí, tú sabes, nos mandan para la plancha, pero dividido a los dos, para el Caraballo, a mí para los B. Y esos enemigos, o sea, que esos enemigos que tú encontraste ahí, ¿ustedes eran enemigos en la calle antes de tú caer preso? No, esos enemigos yo me los busqué ahí, porque esos enemigos, tú sabes, tú no te los buscas los problemas en la cárcel, porque ellos te llegan solos. Yo digo, pues tú me dijiste a mí que eso, tú no sabías que estaban esos enemigos tuyos ahí, como que estaban... No, en la plancha, ¿no? Porque fue afuera que yo peleé con el compañero de él. ¿Y qué es lo que es la plancha? ¿La plancha es una celda? Es una celda de castigo oscura, que no se ve ni la luz del sol. Ahí te meten la comida en una cubeta, un chin de chao y no da, porque el control lo de una vez lo quiere coger y lo que te la quiere aplicar de una vez. ¿Y qué tiempo tú duraste en la plancha? Yo duré 2 meses y pico ahí, de castigo. ¿Y por qué fue el castigo? Porque corté uno, el que me cortó ahí. ¿Y el que te cortó no lo metieron para la plancha? No, el que lo cortó no, porque tenía su cuarto. Ah, porque tiene su cuarto ahí no lo meten para la plancha. No, porque pagan, están fríos con los policías, tú sabes, le dan su par de pesos y su vaqueo, como dicen. Y ahí ellos, tú sabes, ahí sueltan eso, el que lo mandan por una área, al otro día te sacan a ti y lo entran al que te cortó. ¿Tú caíste preso por el delito que tú cometiste antes del de químico? Sí, yo caí antes de eso. Ahí hiciste 1 año y 6 meses, me dijiste. Sí, en los menores. Cuando tú saliste, ahí fue que le hiciste el robo a químico. Claro, ahí fue que me llevó un muchacho y nosotros fuimos a josearlo en realidad, pero... Está bien, ya la gente sabe eso, ese,
ese pedazo que tú dijiste del robo de químico. Y cuando te agarraron, tú me dijiste que te agarraron, ¿verdad? Sí. Cuando te llevaron a la cárcel, el tiempo que tú hiciste allá, ¿qué fue? El tiempo que yo hice ahora en esta que yo salí. No, yo digo del de químico, ¿qué tiempo tú hiciste? El de químico hice 1 año y 8 meses y como 4 meses más. Eso fue el segundo delito que tú cometiste. Sí, el segundo. Ese fue el segundo delito cuando yo salí. Ahí fue que yo penetré con el pana mío allá a la casa de él. A los 14 años tú cometiste eso. No, cometiste uno a los 14. Cometí uno a los 14. Y el segundo fue el del químico. ¿A eso tenía como 16? No, ahí ya yo tenía como 17, 18, 18 me mandan para la Victoria. Ok, ¿y qué tiempo hiciste en la Victoria? Yo hice en ese tiempo, del vaina del químico, hice 1 año, 8 meses y 4 meses. ¿Y cómo te trataron allá en la Victoria? Oh, tú sabes, yo tengo un par de panachuques ahí, está Ñango, está Valenberg, está el difunto Popo, que lo mataron, Dios lo tenga en su gloria. Ah, pues ya se nota allá, ¿no? No, ese lo mató la mujer, tú sabes, aquí afuera, pero eso fue traicionado, en verdad. Porque es un tipo que tenía pleno enemigo con la gente, ¿me entiendes? Y él estaba resguardado, como dicen la gente, pero lo mató la mujer. Lo que uno nunca iba a pensar en la vida. ¿Y nunca tuviste problemas allí en la Victoria? Claro, yo tuve plebobo por vía de Ñango y esa gente, un tumbo de gobierno que hicimos allá en los Alpones, en la celda 2, con uno que le dicen Dani 38. ¿Y qué tipo de problemas tú tuviste? Oh, con machete y puñalada y de todo. Nosotros al pelo, tú sabes, eso fue un tumbo de gobierno, porque eso fue con el hermano Ñango. Nosotros estamos ahí en la 2. Y tú sabes, está Valenberg, yo, está Ángel Amado, está Eddie, estamos todos del barrio Mamillón, tanto Hito Cabeza, el del Mango, estamos todos, está Chole también. Cuando estamos ahí, tú sabes, el tipo está borracho, se está dando, se está picando una libre hierba y de todo, tú sabes, está juqueadísimo. ¿Qué pasa? El hermano Ñango tiene como problema en la cabeza, y él duerme ahí mismo al lado del representante, al lado del probó, como le dicen. Tú sabes, él vive en una tercera y el tipo vive abajo. Cuando él va a cruzar, como a las 2:30 de la noche, era un domingo de visita. Tú sabes, el tipo le dice, no, por aquí tú no vas a cruzar y tener machete en la mano, tener un coquerito, tú sabes. En la Victoria hay unos callejoncitos que son chiquiticos, que los machetes tú los tienes que venir así, obligado. Pero si tú sales más para adelante, lo manejas como quieras. Tú sabes, el tipo le dice, no, que tú no vas a cruzar por aquí. El tipo fue a buscar el hermano. El hermano él estaba durmiendo, le dijo, Ñango, mira este tipo, no me deja cruzar. Ahí Ñango se levantó y fumó para allá. Cuando fumó para allá, dice él, creo que deja cruzar a mi hermano, se va a acostar, dice él, ven con lo que tú quieras, que vamos a pelear, dice él, vengo ahora entonces. Agarró, se armó en la cama, dio la vuelta por el otro lado y se plantó con el tipo. De ahí para allá, él viene mochado, donde nosotros. Con un machetazo ahí, otro por ahí. Dice, ahora que vamos a pelear. Yo, vilmente, tú sabes, porque yo no había visto esos motines en la cárcel. Yo digo, mierda. Dame embalar, me dijo, no, si me embalo, voy a tener problemas con los mismos míos. Hice así, pero el corazón no me dejó, me devolví. No tengo ni la mano, voy a pelear con una gente que tiene un cuchillo, un machete y de todo. Agarré, rompí un hoyo y mangué un par de calderos, un par de vainas y no, fui malo lío con ellos. Pero de ahí para allá, y fue que de machete esa gente. Ese tipo vamos a venir en drogado, creo que ustedes son maricones, vamos a pelear ahora. Nosotros calderos en la frente, como todo con ellos. Y ellos como quieran para arriba de nosotros. Los policías dicen que para venir duran 5 horas sin abrir la puerta y no están viendo los machetazos y la sangre en el piso por correr. Ya hasta el fin y al cabo, hasta que entran antimotinos, casco negro, y tú supiste. Nos acortan a todos, nos dieron pile palo y plancha y de todo. ¿Y a ti no te machetearon? No, a mí no me machetean ahí, no. A mí no me dicen nada ahí. A mí me agarran, fue allí y me den un par de colinazos aquí. Pero eso fue que no te agarraron. En la Victoria no te dieron, no te cortaron ni nada. Ahí me dieron un machetazo. Ahí me tiran de planazo, ahí me cortó, tú sabes, me dio como un planazo y no me cortó bien. ¿Eso fue la vecindad? Sí, ahí abajo, en la vecindad, la comunidad me agarró, tú sabes. Estaba con Negrito, un panameo que le dicen ahí, y el Piri. Me metí para la vecindad, tracamos un par de gente y me agarró la comunidad ahí. Y ahí tú supiste, cara cachada la comunidad, me matan casi. ¿Y la gente que atracaste? Oh, los que atraqué estaban ahí mismo también, eso fue lo que me dieron. Ahí fue que me tiran machetazos, me dieron un par de fuetazos, me dieron un machetazo por ahí también, ¿me entiendes? Me dieron un par de machetazos, me dieron un par de cositas ahí, todavía yo ando en la calle y mira con qué yo ando, por si lo veo, ¿me entiendes?
Ah, pues tú andas armado, feo. Claro, yo ando armado, porque tú sabes que ellos me mochan y debo que está en la vaina. Y yo soy paraguayo, para que ellos me mochen y yo me voy a quedar así. Tú sabes, si yo lo veo, le voy a música. ¿Y tiro? ¿No te han dado tiro? No me han dado tiro, gracias a Dios, pero ha sentido, tú sabes, como los rechinones y los piedrozones que me caen, me cruzan por el lado. Me siento a veces como medio oído cuando me paro y me reviso por todos lados, mira, ¿dónde fue que me di? Y duro hasta 5 horas mirando. Pero ese robo te salió caro, el robo de químico. No, muchacho, ese robo ahí fue que me di, muchacho, ahí fue que me mochan. No le roba más a un artista. No, porque eso fue una vaina, en verdad eso fue una vaina del demonio, porque eso fue, yo no sabía en verdad que él vivía ahí. El chamaquito me dijo, no, que ahí vive una tipa, la mujer. Ah, pues tú te metiste a la casa del químico, pero tú no sabías que era el químico. Que era él, porque fue un muchacho que me llevó de confianza de él. Y me dijo, no, vamos a llegar aquí, en la casa de una tipa que dicen que es Leticia, pero yo no sabía que Leticia era mujer de él. ¿Me entiendes? Y cuando vamos allá, cuando ya yo penetré, fue que yo salí con todo, él me dijo, no, esto es de fulano, porque donde lo fuimos a vender, parece que la cadena tenía un código. Una pregunta. ¿Y cómo tú te metiste a la casa de químico? ¿Cómo tú rompiste? No, tú sabes, eso fue una vaina. Tú sabes que en la cuarta se planta, hay un botón que tú le das y tú hablas y dices, y ellos te dicen, ¿quién es que está ahí? Salió la vecina de abajo, ellos no estaban ahí. En ese tiempo la mujer y él tenían las dos jipetas iguales, las dos negras igualitas. Parece que ellos fueron a cantar por un lado, tú sabes, y dejan una jipeta y la mujer parece que estaban ahí todavía. Y ellos fueron a cantar y estaba la casa sola. Tú sabes, cuando subo para arriba, sale la tipa, dice el tipo, no, yo soy amigo de fulano, cuando subimos. Ya yo lo que estoy es friqueado, tengo 4 horas ahí arriba, de las 11:30 de la mañana y dar las 4:00 de la tarde. Ya yo digo, vamos a bregar, dice él, no, que sí, ok, pero ya, porque ya yo rompí y estoy adentro cuando salgo. Dice, aquí vive fulano, y yo, pero tú eres un abusador. ¿Pero cuál fue la herramienta que tú usaste para romper? Tengo la mano y los pies. Tú sabes, yo fui buscando hierro por hierro, donde están menos de soldados. Cuando están menos de soldados, tú le llegas porque tú lo vas moviendo. Cuando tú lo vas moviendo, tú sientes que están menos de soldados de todo. Puede ser la casa la más lujosa, la más grandota. Y tú le das la vuelta y la vuelta y la vuelta y tú vas a encontrar como quieras un lado donde tú vas a penetrar. Puede ser casa con residenciales, como sea, y siempre hay un hierro que está menos de soldados que todo. Y ese se va hasta con la mano, los pies, hasta con hacerle... con una soplita. Pero ese esfuerzo no te valió de nada, te pesó ese esfuerzo. No me pesó porque ahora mismo, ¿me entiendes? Yo, en estos días me topé con él, no ha pasado nada. Tú, nada. Una pregunta, cuando tú ves a químico, ¿qué pasa? Porque el químico de tu barrio, cuando tú lo ves, ¿qué tú sientes? No, tú sabes, en verdad me siento mal porque a veces no ha querido, porque yo le bailaba a él y de todo. Yo bailaba con el Legend y esa gente, la mano derecha de él y el Mono y esa gente, yo le bailaba, tú sabes. Pero me siento mal porque en verdad es un chamaquito que de aquí, nacido y criado, somos de aquí. Pero la culpa yo no me la he hecho yo se la he hecho al compañero mío, con el que yo estaba, que fue el que me llevó vendido, ¿me entiendes? Tú sabes que si una gente te lleva vendido, tú no sabes nada y después te lo dices porque tú penetras. ¿Y tú le pediste perdón al químico por eso? Claro, cuando yo lo vi en estos días así, hablamos, tú sabes, él fue a la casa de un primo mío a fumar y él me vio ahí el mismo día que me soltaron y le hice, y se sorprendió. Tú sabes, él me dice, ya cambia, tú sabes, te voy a una oportunidad para que suelte todo, yo sé que tú no sabes que tú vivías ahí. Y la mamá me preguntó, ¿quién fue que te llevó a mi casa? Porque él sabe que yo no sabía dónde él vivía y ahí yo le dije, fue fulano que me llevó. Y ahí él supo quién fue. Entonces ahí él está esperando que fulano salga la victoria para él jalarlo y hablar con él. No le va a hacer nada ni nada, lo que va a hablar. Le va a decir que era un palomo, tú sabes, tú y esto. ¿Y el que está en la victoria está por ese caso o está no, por otro? No, está por una pistola él. Él echan que como 9 años, me dijeron en estos días. ¿Una pistola ilegal? Sí, que le quitan a un policía. ¿Y qué tiempo hace de eso? Eso hace como 8 meses o 9. Okay, ya tú me contaste la experiencia de lo que viviste ya por el robo de químico. Te agarró la comunidad, el barrio, ¿verdad? Te agarró la policía. Duraste 1 año y 8 meses en la Victoria. Sí. Okay, allá tuviste problemas y todo en la Victoria. Después que tú saliste de la Victoria, tú no te aconsejaste y dijiste, no,
yo no voy a dejar. O cuando una vez tú saliste con más fuerza de ahí para seguir cometiendo delitos. Cuéntame. No, en verdad, ya el temprano está para eso, porque ya esto está estilo Nueva York, ¿me entiendes? Ya ahora la vida hay que saberla vivir. Porque ya en verdad, ya te estoy diciendo, desde los 14, nunca he visto un diciembre entrando y saliendo, haciendo pruebas de delito en la calle, tú sabes. Y tengo 27, voy para 28 el 11 de septiembre, imagínate. Voy a volver a lo mismo, para no volver un diciembre. Ahora me sale, bueno, aunque sea este, el otro, aunque sea 20 años viendo diciembre. Porque ha sufrido pila en vez de en la cárcel, ha cogido pila de traslado, pila de bobo, ¿me entiendes? Me apuñalían ahí. Aquí fue, mira. Me apuñalían ahí en la cárcel verde, ahí tuve pila de bobo con Gregory, el de los pinos. Los mellos también, los mellos feos, eso, los de los gemelos, por ahí. Tú no pile bobo, yo estaba en familia por la Ciénaga, tú sabes, cuando iba por ahí, era un bobo del DH, porque me topaba con tus enemigos que tenía por ahí. Después del delito que tú cometiste con químico, ¿qué otro delito tú has cometido? Oh, yo cometí otro delito que fue más fuerte que ese, que fue que me le metí a unos periodistas, a una gente que eran de los asuntos internos, todos muchachos. Ah, pero que tú eres el diablo, tú eres chuki chuki. Muchacho, no me le metí a una gente de asuntos internos, que cuando me le metí al otro día, tú supiste, en helicóptero me allanan. Ahí andaba ya él, andaba el chino, andaba Gary, el policía. Esa gente lo cancelaron porque eran policías y se metían a tigueraje y caían en la Victoria y nos topamos hasta todito allá. ¿Y allá qué pasó? Allá. Ahora una pregunta, antes de. Cuando tú te metiste, ¿a dónde fue que te metiste? Un periodista, en la casa de un periodista. ¿Y qué te llevaste de ahí? Oh, de ahí me llevé dos plamas, me llevé dos latos, me llevé un componente, vi como una escopeta esa, la vieja, como de la antigua, que está en la cacha madera atrás. Estaba como vieja atrás, estaba puesta, y le digo yo al compañero mío que era caco bola, ¿qué es lo que? Dice él, vamos a llevarnos esa vaina. Le digo yo, güey, mira, Dios está ahí que me estoy yendo. Si no hubiéramos llevado eso, todavía estuviera cogiendo yo cárcel. Porque esa, güey, al otro día fue un helicóptero. No lo llegamos ni a vender. Yo cogí Najayo. Cogí 6 meses. Y como quiera, no hablé donde estaba. Y eso quedó clavado. Y él mandó a la mamá de la entrega. Estaba mandándome a mamá, llamándome en Najayo. Creo que voy a entregar. Están allanando a todos los tigres en helicóptero. Dice, voy a entregar. Le digo yo, mire, cuidado si entrega. Si usted entrega, ¿usted qué sabe de eso? Yo estoy denegado en la fiscalía, que yo no sé de eso. Cada vez que me bajan una semana, otra, así. Me están bajando corrido. Porque quieren saber de qué te robo. Tú sabes, cuando él me llama y llegué a hablar con él, me daban un minuto en ese tiempo, los menores daban un teléfono, la directora Juliana, y ya. Una vez estaba en mi casa y yo llamé, entonces ahí hablamos. Está bien, fíjate, al cabo, mi mamá le dijo, yo no voy a entregar. Él mandó a la mamá de él, la mamá de la fichan. A él lo fichan también, ahí me soltan. Cuando me soltan, me frenan toda esa gente otra vez. Yo te voy a seguir mientras vida tú tengas. Y tú ves que apareció lo mío, pero yo te voy a matar a ti. Y todavía cuando yo veo a esa gente en la calle, yo me chiveo y me muevo. ¿Y ese qué compañero tuyo está preso? No, Cacobola anda por ahí, tú sabes, lo avalían en los pies porque estaba atracando unos camiones, una vaina. Y le di un par de tiros en los pies. Con dos revólveres lo agarré. ¿Con dos revólveres? Sí. ¿Y qué tiempo tú hiciste por ese robo allá en la cama? Por ese robo yo hice como 7 meses. Ah, pues tú no duraste mucho. No, pero que así es que yo iba haciendo los delitos. Yo salía, no duraba ni una semana ni 3 días y volvía a los 3 días otra vez para adentro. Lo más que tú has durado en la calle, después que te sueltan, ¿cuántos son? Ahora. ¿Cuántos días tienes? Que tengo como 3 meses y pico. Ah, ya casi va para allá de nuevo. No voy para allá ya, porque ya la trayectoria ha cambiado, ya la trayectoria que deja solo esos menores que andan ahora subiendo, tú sabes. Porque en verdad ya uno tiene el nombre hecho de uno y de todo, ¿me entiendes? Ya todo el mundo está claro de uno y sabe qué es lo que es con uno. Esos menores son los que tienen que andar duro ahora. Pero tú dices, entonces tú no usas ninguna herramienta para meterte a una casa a robar. Depende, porque si me dan... Una pregunta, en la casa del periodista, ¿con qué tú rompiste? Ahí yo rompí con un gato hidráulico, un gato de carro. Pero cuando yo subí ahí a la casa del periodista, tú no sabes que estaba otro ladrón ahí, estaba Mamillón arriba. Que cuando yo subí, yo tuve que apiarlo a patar, no quería. Porque estábamos en la tercera, penetramos, fue por la tercera. El tipo no quería que no, que el robo que dé, que sí o qué.
ahí jaló Caco Bola y ahí jalé yo también. Y ahí lo tiramos los dos para abajo. Él no quería, él lo que quería pelear con nosotros y se armó una bulla arriba del plato. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó con ese tipo? El tipo, él se tuvo que ir porque él vio que jalamos, el pana me jaló un machete y yo jalé un cuchillo y él se fue. Ustedes me dicen que tú me dices que lo tiraron para abajo. Tiramos, le dimos un par de patas del plato, pero tú sabes, hacer la tercera, él cayó una segunda, porque nosotros estamos en una tercera. ¿Cómo te digo? La casa del periodista es una segunda, pero hay otra casita, como que toda una escalera que baja para abajo, eso como que dice una tercera, que es un cuartico. Ahí fue que entramos, rompimos por ahí, le pusimos el gato, la vaina, dos trapos arriba y abajo, le metimos el gato en el medio cuando le dimos. No lo rompimos casi, y que popa que suene, lo abrimos. Cuando lo abrimos, ahí yo entré, busqué la llave y abrí la puerta. Cuando abrí, bajamos para abajo. Ahí vimos dos plumbers en la sala. No llegamos ni a entrar al cuarto porque ya tú sabes, vimos ropa de policía, vimos pistola ahí mismo. Dejamos todo ahí mismo y nos fuimos. ¿Esa es tu especialidad, romper casa? Sí, pero que yo he hecho de todo porque yo andaba con el difunto también y Valenberg que están allá con pila de pistola y de todo. Pero nunca me dediqué a dar un tiro a una gente ni nada, ¿me entiendes? Ellos sí. Yo veía cómo ellos le daban a la gente del hoyo y a esa gente, a Maloco, le entraban a tiro a cada rato, que mataban a un policía ahí en la 12. El guachimán del picapollo, que matan a uno afuera de la casa de ellos. Ahí yo me dividí de ellos. Yo, no, pero si me llevo de ellos, guachá, 30 en la victoria, igual como están ellos. Mira, gracias a donde yo estoy, ellos están a 30, ¿me entiendes? Y tú tienes el conteo de esa casa que tú rompiste. Pues yo sé que van dos, ¿verdad? La de químico y la del periodista. Yo sé que tú has rompido más. Yo he rompido pila. Hay casas que no me la han cobrado, ¿me entiendes? Pero hay casos también que yo no he hecho que lo ha pagado. Ah, pues ahí están la que no te han cobrado, ahí ya la está pagando. Ahí la estaba pagando, ¿me entiendes? Porque yo he rompido pila de casa por ahí, por ahí abajo, por la Avenida España. Yo he arrasado por ahí, por el Víctor, por todo eso lado, por aquí, por el Parque Italia también. Por atrás de los Panamericanos, por ahí atrás también. Yo he arrasado toda esa vaina. Ya yo estoy quemado, por más decirte. ¿Y tú y cuántos meses que hacen eso? Yo y como cuatro gente, ¿me entiendes? O si no, a veces yo salgo solo y brego solo, porque el arte lo tengo yo, a mí es que me buscan para hacer todo. ¿Y ya tú no tienes eso? No, en verdad, yo decidí ya estarme tranquilo. Porque ya tú no estás rompiendo casa, pero estás cometiendo otro delito. No, lo que estoy es tranquilo, en verdad, no estoy en jodedera ni nada de eso. Lo que me fumo mi hierbita, me doy mi cantacito en vez en cuando y me quedo tranquilo. Si me da por un cuerito, la busco, la ñemeo y la vaina. Aparte ya que tú me dijiste que ya porque me dijiste que perdiste el conteo de toda la casa que tú has rompido, ya tú estás quemado en la rompedera de casa. ¿Entiendes? Háblame de lo atraco. Oh, lo atraco, muchacho, en atraco ni se diga, en atraco yo soy demasiado abusador, por eso no me gusta atracar, porque cada vez que yo atraco uno, yo tengo que apuñalearlo. ¿Me entiendes? Porque es un bobo. Cada vez si se me ponen bruto, yo tengo que darle de una vez y eso que me ha tomado estar con gente armado. Pero ya tú sabes la esperanza que me sale a mí, es correr por pila cuando esa gente me sale en descalmado. Pero tú le quitas su pertenencia y también lo apuñaleas. Ay, sí, porque por eso que te digo que soy abusador, la gente pero no... Eso, una pregunta, porque eso no debería ser, tú deberías quitarle la pertenencia y dejarlo ir tranquilo, porque esas son gente que vienen de su trabajo, imagino yo, sí. Tienen hijos. Tienen su familia, ¿entiendes? Que lo están esperando. ¿O tú no tienes familia? Yo tengo familia, pero tú sabes, cuando uno anda en la calle, uno anda, como se dice, uno no anda en sentimiento. Uno anda chuki, cabra. Uno no anda que tú conoces a fulano ni nada. Si tú me dices que yo te conozco, ahí yo te atracaba más rápido. Porque ahí yo decía, no, pues él me conoce ya para que me ponga la querella. Dime tú, como quiera me va a chivatear. Ahí lo empuñaba y lo atracaba y le daba su puntazo si se tenía que dárselo. ¿Y a ti te gustaría que a la familia tuya le pase eso, una familia tuya? Ay, muchacho, ¿por qué tú me dices esa pregunta? Claro, tengo que hacértela porque eso es un abuso. También es un abuso. Lo que tú cometes o estás cometiendo, no sé si lo estás cometiendo, es un abuso porque las personas, digo yo, los ladrones deberían quitarle, los atracados deberían quitarle su pertenencia y dejarlo ir tranquilo porque son padres de familia la mayoría. Y a veces vienen hasta con el pasaje de trabajar. En verdad, te digo la verdad, a mí no me gustaría que hicieran eso a un familiar mío porque si se lo hicieran y yo estoy viendo eso, ¿me entiendes? ¿Cómo yo me voy a sentir?
me voy a sentir mal, pero dime tú, tú sabes que todos hay que dejárselo a Dios, como dice el refrán. No, 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 no. Dios es que va a cobrar eso, va a tomar su juicio, porque no, nadie es nadie para juzgar a nadie. Tú no puedes pensar, no, no es que yo te estoy juzgando, pero eso es un consejo que te estoy dando. Claro. Porque a ti no te va a gustar que le pase eso a tu mamá. O a tu papá que le hagan eso. Es una realidad, tú sabes, como a la vaina de la calle. Vamos a suponer que tu mamá venga de trabajar, o tu papá, que tenga niños pequeños, y que venga con el dinero de la cena, o de comprarle la leche, y que venga un atracador y se lo quite, y también lo apuñale. Dime, ¿qué tú haces en ese caso? En ese caso, muchacho, yo haría en ese caso, comprar 200 gasolina, si yo soy del vivo el tipo, comprar 200 gasolina, y 3 pesos por una caja de fósforo. Y le acecho donde yo vivo y le quemo la casa. Ah, entonces tú no deberías hacer eso. Claro, ¿me entiendes? Por eso decidí estarme tranquilo ya, porque ya yo he cogido un trozo de vida. Que un trozo de vida que ha sido pérdida, ha sido una pérdida, porque salgo y entro y salgo sin ni uno, salgo abarandado, porque lo que yo ha conseguido pile cuarto en la calle, lo ha rumbeado, lo ha malgatado. Cuando entro, caigo sin ni uno, que entro a ranear, ¿me entiendes? A pile vaina. Me ha salvado más por los panas míos, que han visto el Kia ayer, la Victoria y la vaina, el nebulaje, y me han puesto el muchacho de ellos que no ha raneado ya más. Después de eso. Vamos a despedir esta entrevista ya. Bueno, mi gente, ya vamos a despedir esta entrevista aquí con el menor aquí, que dice que ya no está atracando, no está rompiendo casa. Su especialidad es romper casa. Él no va a dejar un consejito, le va a dejar un consejito. Me dijeron que él está diciendo que él cambió ya, que él va a dar esa vaina, va a dar un consejo aquí a los menores de ahora. Dígame. Yo quiero decir ahora a los menores de ahora que lo cojan suave en la calle, que la cosa no está igual que antes. Ya la cosa es todo lo que pinte Nueva York. El que quiere hacer un atraco, una vaina, que se pase lo suyo bien, porque la cosa no está igual que antes. Nada más eso es lo que les digo. Cuídense, mis hijos. Así que, mi gente, ya lo escucharon. Así que suscríbanse al canal, denle like a la entrevista ahí, comenten y todo. Ya escucharon el consejo de este hombre y su trayectoria.